defensa, comisarías y prisioneros. Las luces se movían para todos lados, destellando, pero se apagaron al llegar la policía. Ajá. ¿Y los sonidos? Eran como gritos, quejidos, tal vez. Sí, sí. Eso se escucha seguido. ¿Anotaste eso? Sí, lo tengo. Señora, ¿es posible que se equivoque, que haya tenido una experiencia extracorporal? Tengo dos trabajos. ¿De acuerdo? Los necesito porque tengo que comprar leche especial para mi bebé y ayer las recogí tarde y las acosté en sus camas. Estaba exhausta. Sí, pero no soy tonta. Sé que vi algo. Mire, revisaron alrededor y dicen que no vieron nada. Ni siquiera vieron allá atrás. Esperen, ¿sí? Creo que sí sucedió algo aquí. ¿Sí? Kelly, lo importante es que nos digas si tu esposo o novio vio algo o no. No. Mi novio no vio nada porque me dejó cuando estaba embarazada. No, no lo hizo. Qué desafortunado. Por curiosidad, este fenómeno podría tal vez ser una presencia extraterrestre. No sé qué fue. Yo no los llamé para que vinieran a juzgarme. Los llamé para protegerme. Estoy sola con dos niñas. Y si no van a tomarme en serio, quiero hablar con alguien que sí lo haga. Esa chica está loca. Sí. Ella cree que somos los cazafantasmas. ¿Sabías que hay extraterrestres en East Bank, Travis? Bueno, esperen, ¿sí? La chica es muy atractiva. Quería su número, pero ya mantengo a tres niños que tal vez ni sean míos. Así que no, gracias. ¿Puedo ver el reporte? ¿Cuál reporte? La chica es adicta. Sí, hasta siento algo de tristeza por las niñas. En esta comisaría, al tomar una declaración, elaboramos un reporte. ¡Sargento! No me hables así. La chica trabaja en Papis. ¿Y sabe qué ocurre ahí, no, detective? Sí, sé qué ocurre ahí. ¿Y ustedes cómo saben que ella trabaja ahí, Escribiré el reporte. Sí. Y lo harás hoy. ¡Fuera! ¿Qué les ocurre? No lo sé. ¿Han llegado solicitudes? No que yo sepa, pero puedo ir a ver. ¿Sabes por qué no han llegado? Porque todos aplican a la comisaría 1. Cuando nos dividieron, le dieron a Tomlinson la ventaja de todo. Autos, gente y equipo. Y a nosotros la basura. Le dejan todo a él y a nosotros lo peor. Así como esos dos inútiles. ¿Qué haces? Necesita respirar. Sí, lo sé. Lo sé.
¿Ha considerado hablarle a su antigua compañera? Ella no era mi compañera, era mi aprendiz. E hizo su elección. Oye, gracias por la ayuda del otro día. Cuando quieras. Ahí viene la indicada Baker. ¡Esa es mi chica! Quiero algo más difícil la próxima vez. Seguro. Está feliz de ser su mascota. Se lo ganó. ¿Café? Sí. ¿Vas a salir? ¿O del de aquí? ¿Del de aquí? Ah, no. ¿Por qué mejor no sales? Sí, claro. ¿Sabes qué? Ni siquiera tengo tiempo. Pero gracias. Disculpe, detective Tanner. ¡Kevin! ¿Dónde estabas? En ningún lado. Aquí, trabajando. Cada día, como siempre. ¿Sí? Pensé que te habías ido. No, que yo recuerde. Ah, bueno, ya que estás aquí, ¿me ayudarías con las muestras de los cigarrillos de los chicos que me mintieron? Por favor. Está bien. Saldré tarde, pero lo haré por usted. Eres genial. Gracias. Usted también. Digo, gracias a usted también. ¿Sabe qué? Hay que ir por un café, como lo acordamos alguna vez. Oh, sí, cuando teníamos tiempo. Te veo después. Yo aún tengo tiempo. ¿Puedes saludar a Mimi? Mándame besos. Mándame besos. Le darás todos los que quieras la próxima semana cuando estemos allá. Oh, lo sé, estoy feliz. ¿Y qué tal la vida en la gran ciudad? Mamá, Amarillo no es la gran ciudad. Y si lo es, no lo sé porque trabajo, duermo y hago cosas de mamá. Eso es todo. ¿Y qué tal tu nueva aventura? Oh, mira esto. Estoy haciendo pequeñas bolsas para todos los que conoceré. ¿No son lindas? ¿Dónde está mi querido nieto? Está jugando, pero lo alistaré para lanzar pases con su abuelo la próxima semana. Sí, deberías. ¿Su mamá va a jugar también? Ah, no. Ya tienes un nieto. Significa que yo me retiro. No. ¿No es así? Lo pensaré. Tal vez. Bien. ¿Por qué duermes en el auto? ¿Fuiste a la entrevista? No. Vamos. Entremos a casa. ¿Puedes caminar? ¿Es una ocasión especial? ¿Hice algo bien? ¿Quieres queso? Sí. Dime cuánto. Así. Es difícil de explicar, pero saber que voy a dar el siguiente paso en lo que Dios puso en mi corazón me hace muy feliz. ¿Puedes poner queso a mi ensalada? Solo piensa. Mañana voy al fin
a ver a alguien por quien he estado orando. Y podré conocerla y compartirle la palabra. Estoy orgulloso de ti. Dejar tu zona de confort. Servir en prisión es grandioso. Después de todos estos años, Dios nos abrió la puerta para trabajar juntos. Tú de un lado de las rejas y yo del otro. Sí, hay que seguir así. ¿Qué tal tu día? Terrible. Cuidando bebés. Los despediría los dos, pero no tengo quien los reemplace. Mi comisaría es como el basurero de Tomlinson, con lo que rechazan su club selecto. ¿Quieren despedir a alguien? No, envíeselo a Travis. Él lo aceptará. ¿Aún trabajas con tu actitud positiva en la oficina? Sí, lo intento. Y sabemos que Dios te puso en ese lugar por una razón. Sí, lo hizo. ¿Has pensado en llamar a Chris? Tal vez necesite cambiar de aires. ¿Por qué todos sugieren eso? Ella no me ha llamado, yo no la llamaré. Además, es obvio que es muy feliz ahí. Así que lidiaré con mis problemas y esperaré a que alguien aparezca, ojalá. Ah, olvidé el pan. Voy a sacar dinero de la caja para mañana. ¿Tan pronto? Por eso vendimos la casa, ¿no? ¿Para quién es? Buenas tardes, señorita. Detective Travis de East Bank. Lamento interrumpir. Habló con unos agentes sobre algo sospechoso en su propiedad. Haré solo seguimiento. Sí, pues despertó a mi bebé y debo estar en el trabajo en una hora. ¿Puede ser breve? Claro. ¿Puedo revisar allá atrás? Sí, está bien. Departamento Correccional de Texas. No es la primera vez que yo vengo. Yo también estuve me ahí. Es una experiencia muy bonita. Es la primera vez que vengo. Estoy el nerviosa. Las reglas son... Que estoy emocionada. Si no quieren hablarles, que no lo hagan. Es opcional. Si tienen un problema, levanten la mano. Estaremos observando. No ofrezcan favores, ni promesas, ni pueden dar regalos. Dejen todo menos su Biblia. Pueden recogerlo cuando salgan. Están aquí para hablar, escuchar y es todo. Si escuchan una sirena o una alarma, salgan tan rápido como puedan por la misma puerta. ¿Tienen alguna pregunta? Por último. A nombre de todo el equipo, gracias. Gracias por estar aquí, porque sí hacen una diferencia. ¿Ves? Ah.
Es muy natural sentirse así. Trataré de explicártelo. La Biblia nos dice que no hay pecado que quede fuera del amor de Dios. Y si con humildad le pides perdón, serás limpia y hallada sin falta. No importa qué hayas hecho, nunca es demasiado tarde. Siempre te aceptará. Y Él corre para darte la bienvenida. Si tú quieres, puedo orar contigo. Puedes pedirle que haga eso por ti. Sí. Me gustaría. ¿Encontró algo? No, aún no. Yo estaré en contacto. Gracias. Ya se durmió. Está bien. Mire, yo quería agradecerle por tomarme en serio. No todos lo hacen por el trabajo que hago. Necesitaba dinero rápido y haría lo que fuera por mis hijas. No necesito explicarlo. Tuve una madre que huyó cuando las cosas se pusieron difíciles. Yo no la juzgaré. Que tenga un buen día. Oiga, escuche. Esto es algo para ayudarle con... Mi esposa y yo queremos darle esto. ¿Qué es esto? Es solo un regalo. ¿Qué es esto? ¿Qué debo hacer a cambio? Oh, no, nada. Es un regalo. ¿En serio? Gracias, gracias. Sí. Gracias. ¿Puedo dejar ese trabajo nocturno? Es grandioso. Sí, lo es. Hola. Oh, bebé. Sí. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Tonia, ¿cómo te sientes? Me siento diferente. Porque ya lo eres. Gracias. No me lo agradezcas. Solo hago lo que fui llamada a hacer. ¿Cree que podamos hablar de algo más? Es algo importante. Claro. Pues... mi hermana encontró un local a la venta en el centro de la ciudad a un excelente precio. Estoy pensando qué puedo hacer al salir de aquí, porque ella no puede trabajar. Bien. Y solo necesita $15,000 extra, no más, eso es todo. Ya ahorró todo lo demás. Yo no puedo ayudarla desde aquí. Me preguntaba si usted podría darle... ese dinero de alguna manera. Eso suena como una gran oportunidad. Le puedo dar un número de cuenta o si me da un cheque del banco, yo se lo podría dar.
Ella está realmente muy enferma. Tonia. Tonia, ¿estás arrepintiéndote de nuevo? Espera, ¿cuántas veces van? ¿Seis ya? ¿Cuántas veces planeas morir? ¿Y ya te contó sobre su negocio y que necesita $10,000? Seguro su nieto está enfermo de nuevo. Ese bebé siempre está enfermo. Ha pasado por gripe, neumonía, coronavirus y COVID-19 en una sola semana, ¿ves? No le creas, no le creas. Y ¿me darás el dinero? Me sentí apenada y muy humillada. Oye, no es tan malo. Tú hiciste tu parte. Le compartiste. No sé si pueda regresar. Puse todo el corazón para ayudarla y ni siquiera les importa. Ya. No hay nada que pueda decir que no hayan escuchado 100 veces ya. Tal vez no recuerde lo que le dijiste, pero sí recordará cómo la hiciste sentir. No sé si pueda hacerlo de nuevo. Deja que tus emociones se calmen y ve qué te dice Dios. ¿Lo has escuchado antes? Sí. Es lo que te digo yo. Y bien, ¿qué tal tu día? Mi día fue increíble. ¿Encontraste extraterrestres? No, pero averigüé qué pasaba. Ah, ¿en serio? Sí, lo hice. ¿Dónde es? Por aquí. Solo debemos alejarnos de las casas. Seguro han traído otras chicas aquí antes, ¿no? ¿Qué? ¡No! Ustedes son las únicas. ¿Creen que es seguro que estemos aquí? ¿Tienes miedo? ¿Te quieres ir? Vamos, siempre fumamos aquí. Pensé que habían dicho que había cerveza. Será divertido, ¿sí? Despreocúpate. Estamos juntos. Le mentí a mis papás. Jamás lo había hecho. ¿Hoy será tu primera vez? Quiero algo que me eleve. No traigo mucha, es muy costosa. Pero sé que tienes suficiente para mí. Oigan, ¿escucharon eso? ¿Qué? ¿También tienes miedo? ¿No? Oigan, ¿podemos regresar? ¿Saben? No, yo me voy. ¡Holly! ¡Madura! ¡Shh! Oigan. ¡Ey! ¡Alto! 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 ¡Rápido! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Deténganse! ¡Deténganse! ¡Holly, ven! ¡Corran! ¡Vos corran! ¡Vamos a perder ya! ¡Vamos! ¡Sigan, sigan! ¡Deténganse ya! ¡Policía, corran! ¡Holly!
Listo, detective Travis. Creo que ya los asustamos. Sí, perfecto. Regresen. ¿Te pareció gracioso? Sí, súper gracioso. Yo sacaré las cortes. Sí, enseguida voy. ¿Eso es todo? ¿Esto es el expediente? Oye, ¿tienes el reporte? Sí, por favor. Chris, soy Travis. Pensé en llamarte para ver cómo te iba con Tomlinson. Tal vez te interese un, ya sabes, un cambio. Venir a darme órdenes o algo. Espero que todo vaya bien contigo y tu vida. Llámame cuando escuches esto. Bien, adiós. Solo una por hoy. Ha estado pidiendo hablar con alguien de su grupo. Es buena presidiaria, pero no ha recibido ni cartas ni visitas desde que llegó. Me encantaría hablar con alguien que lo desee. Esposo, orando por ti. Hola. Soy Becky y es un gusto... ¿Doris? ¿Becky? ¿Becky Howard? Becky Travis.